Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, es importante recalcar esto precisamente que estaba diciendo, que está prohibida en la provincia, totalmente prohibida, la pirotecnia sonora. ¿Sí? Es lo que conocemos como la ley de pirotecnia sonora cero. Y la única permitida es la lumínica. ¿Sí? Esto la verdad que ha sido una conquista para Jujuy en materia de derechos. Ha sido una ley muy nueva, tengamos en cuenta que no en todas las provincias rige una ley de este tipo, y bueno, lo que busca precisamente es que tengamos una fiesta de fin de año en paz, donde todos podamos disfrutar. La pirotecnia sonora ocasiona perjuicios, afecta, por ejemplo, a niños con autismo, o también a los animales, que en estas épocas con las explosiones de cohetes se fugan de las casas, así que la verdad que para Jujuy es estar siempre a la vanguardia, reconocer un derecho más. Doctor, y si alguien es encontrado comercializando pirotecnia sonora, ¿cuáles son las multas que pueden corresponderle? Bueno, acá hay que distinguir dos aspectos, ¿sí? Por un lado, la ley sanciona a aquel comerciante que, no sé, tiene un depósito, que distribuye, que comercializa pirotecnia sonora, y las multas son económicas, pueden llegar hasta la suma de 1.000.000 de pesos, y también prevé la posibilidad de decomisarle todos los elementos pirotécnicos y clausurar el local por hasta 30, 180 días, o clausura definitiva si es que es una persona reincidente. Eso para la persona que comercializa. Ahora, respecto de aquella persona que usa o que tiene en su poder este tipo de elementos, las sanciones oscilan los 100.000 pesos con el decomiso obligatorio de todos los elementos pirotécnicos. Doctor, ¿y qué pasa en el caso de un menor de edad? Porque muchas veces son los niños o los adolescentes los que compran o los que están utilizando un fuego de artificio que genera estruendo. En ese caso, ¿cómo se procede? Bueno, acá hay que tener en cuenta que la ley también prohíbe venderle cualquier tipo de pirotecnia, en este caso hablamos de la lumínica, que es la única permitida, a menores de 16 años. Tienen que ser mayores de 16 años para poder adquirirla. Y por otro lado, la ley contravencional, cuando es un niño que comete la falta, también prevé la responsabilidad del padre, del tutor, la madre del tutor. O sea que también prevé la responsabilidad objetiva, ¿sí? Así claro, que hay que tener en cuenta esto, que si es una persona que es menor de edad, la responsabilidad va a recaer sobre su tutor o padre. O sea, el padre tiene que pagar la multa que le corresponda, por más que lo haya hecho un menor de edad. Claro. Juez, y por ahí preguntarle, ¿no? Muchas veces cuando se habla del uso de la pirotecnia sonora de manera ilegal o irregular, uno piensa, ¿no?, en el órgano de control. ¿Quién es el que debe estar controlando esto? ¿Un ciudadano común es el que hace la denuncia? Y además, pensando en lo que pasó ahora con los triunfos de Argentina, que hubo mucha gente en diferentes barrios que tal vez tenía pirotecnia de años pasados, uno desconoce, pero utilizaban este tipo de fuegos de artificio sonoros, ¿no? Sí, la verdad que en diferentes oportunidades hemos tenido conocimiento, por ejemplo, en fiestas de carnaval también, o en fiestas de carácter patronal también. Y bueno, la autoridad encargada de controlar es la policía de la provincia, que en caso de detectar esta situación tiene que elaborar las actuaciones y proceder al secuestro e incautación de los elementos. Por otro lado, la ciudadanía también es importante que se comprometa con el tema y dé aviso a la autoridad en caso de que sepa que están comercializando o que alguien usa este tipo de pirotecnia, para que la policía tome conocimiento y pueda proceder. Claro. Las denuncias se pueden hacer por las vías habilitadas, ya sea en 911, en la comisaría, en las áreas regionales. También puede la persona acercarse al juzgado de turno. Este mes está de turno el juzgado número 3, a dar participación del hecho para que las autoridades procedan. Doctor, ¿y durante este año o estos últimos meses han tenido casos de clausura, secuestro de pirotecnia sonora? Mire, yo normalmente no estoy de turno en el mes de diciembre, que es donde se intensifican los operativos, pero sí me ha tocado
intervenir en otro tipo de episodios, como le mostraba recién, por ejemplo, en casos de carnaval. Uh-huh. Hemos hecho la destrucción de elementos pirotécnicos secuestrados por la policía a través de la dirección de bomberos. Han sido destrucciones controladas, o sea, explosiones controladas. Y también me ha tocado participar en muchas jornadas de concientización y de capacitación. Por ejemplo, la última se organizó desde la dirección de bomberos juntamente con personal de control comercial de la municipalidad, que son quienes están en la calle y pueden realizar los operativos. ¿Qué pasa en el caso de la gente que por ahí cruza la frontera con Salta o con Bolivia para comprar fuegos de artificio? Sí, o sea, lo que está prohibido es en el ámbito del territorio, uh-huh, de la provincia, el uso y la comercialización. Bien. O sea que en la medida en que se utilice o se comercialice dentro de Jujuy, es donde se comete la contravención prevista por la 6187. Perfecto. Uh-huh.